¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Uy, qué rápido se conectaron! Hola, hola. La desvelada, qué bueno que llegaron las vacaciones. Sí. Y Dani ya no viene, no, porque va a estar de vacaciones él precisamente. Hola, mi Dori, ¿cómo estás? Vamos a seguir con el perricuchín de ayer. Y listo. Déjenme. Me pongo los miralejos, o mejor dicho, los mira de cerca. Le traigo el maquillaje todo escurrido. Darles una limpiadina porque como los agarré. Hoy sí puedo quedarme hasta tarde. ¡Ah, qué padre! Bueno, menos burros, más solotes. ¡Andas! Bien, también, oye, vi tu dibujo que subiste de Instagram, Nati, que está precioso. No sé la referencia de ¿cómo se llama? De la película argentina, algo así, pero tu óleo está quedando fabuloso. Hola, soy Arano Patricia Graciela. Ah, nuestra amiga de Argentina, ¿qué pasó? Una zorra hecha por mí y les estoy por estrenar nuevo canal. Se va a llamar Viva el Grafito. ¡Wow! Súper bien. O sea que todos corremos a inscribirnos al canal de Viva el Grafito. Me parece muy bien. Ojalá tengas mucho éxito porque tú tienes muchísimo talento. Se empieza lento en esto del canal de arte. Pero una vez que tienes a la gente que le gusta lo que tú haces, no hombre, se siente genial. Y vas poco a poco. Los extrañé. Ah, oh, gracias, Vali. Nosotros también a ti, que casi no has estado. Ya lo estrené. ¿Qué estrenaste? Muchas gracias por el consejo, sí. Ay, no, mi amor. Mira. Yo sé que cuando eres joven quieres comerte el mundo, pero hay que ir calmados. En YouTube yo no sé qué. Muchas gracias, Chibi. Es un autorretrato, pero me inspiré con la película. Ojalá puedas verla, es de un crimen. Ah, sí, me voy a dar a la tarea. El cine argentino me es muy difícil a veces porque a veces estás ay, ¿cómo se dice? Conceptual, que se me hace a veces igual o más difícil que el cine francés o alemán. Pero sus comedias me parecen muy buenas, pero el cine así de intriga, terror, suspenso, más bien de suspenso, me cuesta un poco digerirlo. ¿Qué puedo subir como segundo? ¿Qué puedo subir como segundo video? Lo que quieras. Ya les he dicho que cuando ustedes son dueños del canal, el canal va a tener sus propias reglas. Es decir, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches, turquesa, bienvenida. ¿Listos para desvelarnos? Terminar este perricuchín que está media tinta, todavía le falta mucho trabajo. Recuerden que los trabajos bien hechos no se hacen en 2 horas. Se tarda uno bastante. Es por eso los en vivos. Ustedes me han visto dibujar que no, nos hemos llevado hasta sesiones de 5 en vivos para terminar un dibujo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la japonesa con el washi? Que nos tardamos ahí bastante. Y así con otros. Hola Gil, ¿qué tal? Oye, oye, ahora están todos, me siento popular. Ah, bueno, les decía que todo aquel que se anima a abrir un canal, por favor, ábrelo más que nada para ti, no para los demás. Si la ves, ya no verás de la misma forma la carne. Ok, pues qué tan gore es esa película.
Porque yo he visto una que trata de. Hola Marco García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esos son los lápices acuarelables? Sí, estos son los Faber-Castell de su línea Albert Durer. No sé si así se pronuncia. Los Albert Durer. Albrecht Durer. 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 Es que la R en alemán es como más cultural y me cuesta. Y estos para mí en particular, no me hagan caso, porque es mi percepción, mi gusto, para mí son los mejores acuarelables en lápiz que he usado. Se me han hecho un placer trabajar con ellos y ¡ay! ¡Wow! Soy nueva, Subi, y me saludo, me siento especial. Eres especial, Ana. Aquí todos son especiales y hermosos. Cuando hago los en vivo, realmente me gusta hacerlo porque es como los de siempre y se ha hecho una comunidad muy bonita y vamos poco a poco. Bienvenida a la familia de los desvelados o los nocturnos. Todavía no tiene nombre el club de la noche, pero usualmente es los viernes a las 10 de la noche, más o menos, porque triste de mí, no tengo vida social, no me voy de fiesta. Y pues bueno, creo que muchos están en la misma circunstancia. Y bueno, es un cotorreo. Y todo en la línea del respeto. Recuerdo la primera vez que vine a un directo. A ver, hablando de las primeras veces que vinieron a un directo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué les pareció? O sea, ¿cómo fue que llegaron a mí? ¿A través de qué video? ¿Se acuerdan? Nadie tiene vida social, por eso estamos aquí. Ya sé. Tristeza que llega a nuestros corazones. Yo llegué por el video de Tizas Pastel. ¡Ah, qué padre! ¿Y qué tal te pareció ese video para que dijeras, ah, mira, esta loca parece que, no sé, tiene idea? Yo te conocí por el video de unas acuarelas en pincel. Ah, ya sé cuál, por el que todo el mundo me ha tirado tierra y arena bien, cabrón. Ya sé cuál, es de una compra que hice. Y no traía forma de vomité arco iris de tanta variedad. Yo llegué. A ver qué, yo llegué porque me recomendaron tus videos y me parecieron geniales. ¡Oh! ¿Te lo recomendaron? ¡Oh, wow! Gracias. Y dile por favor a la persona que te recomendó que mil gracias por recomendarme. Ya me siento especial y grande. ¡Y! Soy una celebrity color. Yo llegué porque estaba buscando pruebas de Caran d'Ache. Ah, Caran d'Ache. Tengo aquí una serie de comparaciones de los lápices de Caran d'Ache y creo que son de los pocos que hay en español. Casi todos están en inglés o en francés o en alemán. ¿Por qué te tiraron hate en ese video, chicos? Porque la gente cree que lo sabe todo cuando empieza a usar las cosas. Lamentablemente, pues yo ya llevo acá un rato, ¿no? Pero obviamente eso no se lo digo a la gente, digo, no hay que ser grosera. Pero es porque, ya ven, ustedes han visto que yo pongo. Yo te conocí en el directo de Ilustrando, te pregunté si me suscribía, ¿te acuerdas? Oh, es verdad, es cierto. Entonces, bueno. Entonces, yo, cuando ustedes han visto que hay hasta colores que me atrevo en las pruebas a romperles la punta para ver cómo son, sobre todo con los lápices de grafito. Ustedes lo han visto que digo, ok, hay dolor, pero hay que hacerlo. Y como flexioné, hagan de cuenta, este es el pincel y lo flexioné así y los que son de cerda. Los abrí para formar el círculo, para ver qué tal era su apertura y si volvían a la normalidad. Eso a mí me da mucho de qué decir del pincel, de ver si la cerda se puede romper, si es flexible,
qué tipo de material es, si es nylon del bueno o del chafísima, ¿no? Y entonces hice eso y luego con los, creo que eran los Prismacolor Junior punta pincel, los flexioné. Inmediatamente me di cuenta que esos no son para caligrafía porque son, no son tan flexibles. Esos son para ilustración, 100% ilustración, pero la gente se aferra a usarlos para caligrafía. Y digo, está bien, perfecto, son sus cosas, cada quien lo use como quiera. Pero me llovió el hate de, hey, tú, así no se agarran, no sabes usarlos, eres eso, eres lo otro, ay, qué desesperante. Y bueno, bien bonito, al grado de que me dijeron, tú no te mereces esas cosas. ¿Qué más me comentaron? Me dijeron, muérete, eres lo peor que existe en la sociedad para usar estas cosas. ¿Cómo gente como tú se atreve a hacer un video? Bueno, creo que tiene más comentarios negativos ese video. Creo que es de comentarios negativos más terribles que tengo de todos los videos. O sea, de veras me llovió arena. Bien cañón. Y yo así de, casi lloro, pero me aguanté porque soy niña grande. Sí, eran los Prisma que decían que son para lettering o cómo se escriba. Sí, es que mira, hay mucha ignorancia, lamentablemente, para la gente que no hace arte o no se involucra con el arte. En el scrapbooking, lo que es tarjetería en general. Entonces, el caso de que fuera un ritual pintar. Ya sé. Pero bueno, así es la gente. Entiendo porque pues es un gasto el que se hace en los plumones. Pero como muchas veces les he dicho, no tomen en cuenta esos comentarios tan malos porque son sus opiniones y hay que dejarlos ser, ¿eh? De verdad hay que dejarlos ser. Simplemente no te quedes con lo malo. Y hubo ahí varios comentarios así como que bonitos. Hubo quien me defendió de, hey, tú no sabes ni lo que dices, ¿no? Y yo así de, ay, gracias. No había necesidad, pero gracias, gracias. Y, ay, miren. Ojalá ese cachorro quede hermoso. Bye, bye. Miren, ya tiene más carita de cachorrito. Ah, bueno, la cosa es que, pues sí, hubo mucho hate por eso. Y toda la gente que empieza a involucrarse con los plumones de punta pincel que vienen a través del scrapbooking, tarjetería, caligrafía, etcétera, se piensan lamentablemente que todos los pinceles que son punta pincel son única y exclusivamente para la caligrafía, cuando en realidad no. Los que son para caligrafía, yo sí voy a decir ahorita tres marcas que son 100% caligrafía. Es el brush de, ¿cómo se llama? Micron, de Sakura Micron. Ese es para caligrafía. Los Kuretake negros, ya sean de esponja o de pincel, esos son para caligrafía. Y los Pentel Super Tip Shop o algo así, no recuerdo, pero que también son para flexionar. Esos son 100% para caligrafía. Y obviamente los que son de la marca Calligraphy, de que son tintas especiales para la caligrafía, ya vienen en tintas sepia, negra, plateada y dorada, porque son precisamente para caligrafía y hay en diferentes, en pincel, en rectos, en fin, cantidad. Y bueno, yo feliz. Pero sí, al momento que le dices a la gente, perdón, pero no todo lo que es pincel
es para caligrafía. Me tocó encontrarme un canal, yo no dije nada porque pues cada quien, ¿no? Pero usa los Copic. Y pues un rato, yo creo que unas 2 horas, hasta las 12 terminamos porque hay que dormir. Ay, no, bueno, aunque hoy, chance y hasta puedo quedarme un poquito más porque mañana ya son vacaciones. Empiezan mis vacaciones. Ya por eso hoy puedo no dormir siquiera. Pero todo depende de si aguanta o no aguanta la batería del celular. Y ahorita que me acuerdo de que me conecto, no voy a hacer que se muera antes de lo que teníamos previsto. Perdón por la movedera, discúlpenme. ¿Se cortó? No, aquí seguimos. Muchas gracias, Rosales y Josie Art. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola de nuevo, José. Lo que me gusta del lápiz, no, no se cortó el video. Aquí hemos seguido. Todavía. A mi gusto, para que se vea más cachorrín, debieron de quedar los ojos más separados. Pero ya como empecé a meter la acuarela, no lo voy a poder corregir tan fácil. Pero bueno, son los fallos que llegan a darse. Pero que luego esto les dan como que características bonitas, ¿no? Se me quitó el video de repente. Ay, qué mala onda. Entonces, ¿me vas a acompañar mientras edito? Yo creo que sí. ¿Qué canción es la que vas a subir? ¿Cuál es el próximo hit del momento? No sé. Rizzi, hola corazón. Hola Rizzi, ¿qué tal? No sé quién sea tu corazón, pero yo voy a creer que soy yo. Hermoso dibujo, gracias, muchas gracias. Quiero seguir subiendo, aunque sea una más, de Semana Santa. Sí, procura hacer un video de presentación tuyo de, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, suscríbanse, denle like, compartan, para que también tengas tu foro y, sí, y los invites a pertenecer a tu comunidad y así, y que te den apoyo, que te den en comentarios, ya sea antes o al final de tus videos, para que pues tengan así como que presente tu nombre, ¿no? Yo pues como la verdad yo no vivo de YouTube, pero ustedes pueden hacer carrera, no sé. ¿Qué tal que estoy hablando con la futura estrella del momento? No lo sabemos. Pues yo no voy a vivir del internet, de YouTube. Pues se llega a dar, qué padre, ¿no? Pero no es mi intención. Entonces yo por eso yo no pido a nadie que se suscriba. Aquí es libre albedrío y el que venga, qué padre, que se sienta en casa. Sin embargo, siempre se agradecen las suscripciones y pues los que comentarios lindos, ¿no? Y hasta los feos, porque de eso se aprende. Pero si no, lo que sí no quiero es que
Les compro colores a todos del club de los desvelados. Ay, ojalá que se haga realidad. Ah, sí, son buenos deseos. Los buenos deseos siempre pueden llegar a cumplir. Hola para todos en el chat. Ya dijiste, sí. Ya, y este video no se borra, así es que va a quedar aquí para la posteridad, si te vuelves famosa, ¿eh? Yo voy a ir a cobrar cargos de lanzamiento y descubrimiento artístico. ¡Ah! ¿Se imaginan? Chibi, descubridora de talentos. ¡Yeah! Bueno, que déjenme decirles que sí, he descubierto dos que tres talentos entre ustedes y que digo, Por ejemplo, un buen talento al óleo y esas cosas. Volvió el limón. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Ya encontraste tu medio limón o media naranja o sandía? No, bueno, hay tiempo. Tenemos pruebas, sí, ya sé. He descubierto muchos talentos. Por ejemplo, de aquí, el de, por ejemplo, Midori Nati. Ella tiene un talento y hace una pintura muy bonita y usa, ya tiene como que cierta huella en sus dibujos. Si no me creen, vayan a ver su Instagram. Está muy padre. O sea, ella tiene ya un estilo bien definido y la forma de huella en el pincel es ya, yo creo que yo ya puedo reconocer su trabajo si lo veo y voy a decir, ah, mira, este es de Midori. Yo estoy contigo, Chigón. Ah, muchas gracias, Ricci. También quien tiene mucho talento es el canal de, lo han ido a ver, el de Mr. Tommy 99 con este Antonio. Ese niño, híjole, ya está empezando a meterse en terrenos turbios de, ¿cómo se llama? Del arte digital y no manchen. Está haciendo cosas bastante increíbles. No te preocupes, turquesa, aquí todos son bienvenidos a la hora que sea. Recuerden que pueden hacer otras cosas, no pueden dejar. Se llama La Pasión, es de Twice Música. ¿Twice, grupo coreano? ¿O Twice, o un grupo religioso? Es que no sé. Ah, bueno. Y entonces ya está haciendo cosas increíbles en el celular, o sea, arte digital en el celular, o sea, de a dedito, eso tiene para mí mucho, mucho talento, vaya, porque no es tan fácil. Es un grupo cristiano. Ah, ok, muchas gracias. Casi no soy de música religiosa en general. Perdón, soy bastante ignorante. Pero sé que hay muy buena música rock cristiana y hay rap cristiano muy bueno. Por cierto, para los que les guste el rap. Ay, no sé, cosas bien bonitas. Ya saben que a mí me pueden dejar de música de fondo mientras hacen otra cosa o bien venir y venir aquí cuantas veces deseen. Oh, me gusta el detalle que le estoy dando al perricuchín este, ¿eh?
Pero díganme, ¿qué más? Sí, recuerdan cuál fue su primer en vivo. O sea, ya me dijeron por qué video llegaron. Y así. Pero ¿cuál fue su primer en vivo? ¿Lo recuerdan? ¿Y por qué decidieron continuar viéndome en vivo? Eso está cañón. Eso sí es pregunta para el 5000, ¿eh? Debería tener los colores del lado derecho, ¿verdad? Mi primer en vivo fue hace 5 años filmando librerías de viejo en Buenos Aires. ¡Oh! Yo creo que mi primer en vivo fue el de uno de Ilustrando Ideas. Es un canal en español. Y estaba haciendo como cómo poder dibujar personajes con diferentes estilos. ¿Qué ando haciendo? Ando haciendo un dibujito de un cachorrito que espero que me quede, pues, si no bien, al menos regular son. Pues bueno, en esa sala. Yo no me acuerdo, pero en los primeros no comentaba nada. Ah, ¿de los míos? Yo no quiero tener un canal porque no me animo, pero eso, por eso no tengo canal. Bueno, no todos necesitamos tener un canal. Eso que así es que no te sientas mal. Pero, por ejemplo, si tienes algún video que quieras guardar de tu celular, lo puedes guardar, lo dejas en privado y bueno, usas YouTube como un archivo de respaldo para tus videos. Ah, les decía que yo debería de tener los colores del lado derecho. Porque ya dibujo con la derecha, pero creerán que no me acostumbro, me cuesta mucho trabajo. De los míos. Hola, hola Domingo Ramírez, ¿qué tal? Uberdel, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a pasarlos a ver si me acomodo. Se me hace raro. De hecho. Dice que tenemos canal mi novio y yo y no lo podemos mantener bien vivo. Bueno, es que se da de todos colores. Yo tengo el de mi esposo recién, que tiene muy poquito, pero sube videos creo que una vez cada que se le va a ocurrir. Ahorita, por ejemplo, este fin de semana debería de estar planeando lo que va a hacer, pero lo veo muy tranquilo. Y él estaba diciendo, a lo mejor ponemos una instalación eléctrica. Y yo, ¿qué? En fin, vacaciones, hacer una instalación eléctrica. No, gracias. Dice, bueno, a ver qué se nos ocurre. Y yo le digo, sí, ok. Pero necesito como que hallar el formato, porque yo nunca he hecho videos de algo. Y como que no sé en dónde editarlos, ni qué quitarles, ni qué dejarles, ni nada. Porque como todo el tiempo nos la pasamos echando cotorreos y platicando bobadas, no sé. Igualmente a todos, ¿qué raza de perro es? Según un golden cachorro. ¿Por qué un directo en la noche? Porque para mí es más sencillo hacerlos en la noche, ya que las mañanas, pues el trabajo y las cosas, pues no está cañón. Entonces es el club de los nocturnos. Chicos, reinicio el cel y vuelvo. Ok. El club de los desvelados. Así es. El club de los desvelados.
Y es muy divertido, ¿eh? Nos ponemos aquí a decir varias cosas. Y además aquí en el Club de los Desvelados es muy chistosa la dinámica. De repente todos tenemos ganas de hablar y de repente no, simplemente me dejan dibujar y nadie comenta nada y nada más me usan de su ASMR. Y les pongo así los colores así más para que vean. ¿Dónde están las bocinas? Y no sé por qué, pero se van despidiendo porque les empieza a dar el sueño. Y las personas sin vida social. ¿Por qué agarro de tan cerca? No, sí, sí tengo. Libertad, lo que pasa es que no me acomodo en estos agarrarlos de arriba porque como esos tienen mucha agua adentro, con un pequeño ligero toque, estos son los de la marca Kuretake, empieza a derramar agua, entonces lo agarro siempre de esta zona, que es para que no se me escurra el agua de más, y ya si necesito yo le subo. Pero como no tengo el trabajo en vertical, bueno, en horizontal así, no necesito tener tan separado el pincel para ver lo que estoy haciendo, porque como lo tengo aquí y yo estoy de lado, entonces yo lo estoy viendo de este lado y no me estorba mi mano para ver. Aparte que siempre estoy recargada hacia acá, hacia la izquierda. Todavía no me acostumbro a recargarme a la derecha al ser diestra o como se diga. Pero cuando tengo el cuaderno parado, sí soy así de. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, no, ya. Yo tengo unos Faber-Castell, pero ahora solo uso mi tableta gráfica. Oh, vaya, dales uso, mucho uso. A tus colores. Yo sé que el dibujo digital es muy interesante y de hecho muy viciante porque puedes corregir muy fácil, a diferencia de lo tradicional, pero que no se olvide lo tradicional nunca. Esa sensación de sentir los colores, los aromas, las texturas, ay, no sé, yo soy fan del tradicional, el digital me gusta mucho, pero como que todavía no me enamora como debiera. Yo no soy del club de desvelados porque no puedo desvelarme seguido y si no tengo vida social es porque estoy más a gusto así. Ah, bueno, ¿de qué hablamos? De por qué estamos aquí los viernes en la noche y ahorita en las. Pues desde el lado, porque son vacaciones, ¿no? ¿Por qué empecé a dibujar? Yo tengo vida social, pero solo las 4 horas de clases. Ups. ¿Por qué empecé a dibujar? Lo voy a pensar detenidamente para dar una respuesta que sea como satisfactoria. De niña pues dibujaba porque pues era la forma en que te entretienes. En mi época no había internet y yo nada más podía ver 30 minutos al día la televisión después de que acababan todas mis actividades. Y yo tenía clases pues de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mi hora de comida. Y a las 4 de la tarde yo tenía danza de 4 a 6 todos los días. Entonces llegaba a mi casa, a su casa en ese entonces, a las 6:30 de la tarde. Y 30 minutos para ver la tele. Pues como que luego ni los ocupaba porque tenía que hacer
las tareas, ¿no? Entonces, los fines de semana tenía yo mis 30 minutos acumulados y pues lo que hacía era ver una película. Y me fui haciendo adicta a las películas. Y en el demás tiempo pues dibujaba porque no tenía ni hermanos de mi edad o primos de mi edad. Entonces pues empecé a dibujar. Cuando le agarré el más gusto al dibujo fue por ahí de los 12 años, cuando entró a la secundaria o educación media en algunos otros lados. ¿Y cómo se llama? Y teníamos que elegir taller. Aquí la educación secundaria eran 12 materias, de las cuales de esas 12 materias, una era un taller. Y yo decía, bueno, ¿qué quiero de taller, no? O sea, ¿para qué soy buena? Y pues como no soy buena para nada, decidí que el taller de artes plásticas era el que más afín era conmigo y me metí a taller de artes plásticas. Y de ahí descubrió mi profesora, yo no, que tenía como habilidad o talento, que tenía buen ojo y que tenía soltura para el dibujo. Entonces, yo creo que desde ahí, y ya a partir, ya. Empecé a dibujar, dibujar, dibujar. Tomé muchos talleres, clases de dibujo, pero nunca estudié la carrera como tal, formal, ¿no? Y pues era como más mi hobby que otra cosa. Porque pues yo estudié contaduría y tengo la carrera también de ingeniería civil, así que pues, nada que ver. Le dicen, sí, es cierto, que es cierto. Hoy la maestra nos dio un presente para el domingo. ¡Qué padre! Oh, de hecho apenas tengo tableta gráfica y ando practicando, pero en clase sí dibujo a tradicional. ¡Oh, qué bien! ¿Ya oyeron, chamacos escuincles? Aprendan de la sabia. Hombre, gracias. Me acabo de sentir como Pepe Grillo. Lo malo de dibujar a tradicional es no poder subirlo a Instagram ni nada, por falta de buena cámara y espacio salida del tema. No es cierto. Yo veo que muchos Instagramers no usan cámaras pros, ¿eh? Usan su celular y un chorro de filtros. Cantidad. He visto toda la parafernalia que hacen para su foto y yo, si vieran mi Instagram, están cero pro. Que no sé cómo hay gente que le gusta lo que subo, pero bueno, lo agradezco muchísimo. Que no se olvide el dibujo tradicional. No, que no se olvide. El dibujo tradicional es muy bonito. Aparte, es el entrenamiento tal cual de, pues de todo. Imagínense, ahí aprendes desde el más básico y yo creo que el mejor de todos los elementos, que es el grafito, el lápiz. Si dominas el lápiz, señor y señora, niños, niños, niñas, cosas, lo que ustedes quieran hacer, no me importa. Personas, seres vivientes, seres del planeta exterior, no sé. El que domina el grafito, déjenme decirles que es un máster para todo. Porque al dominar el grafito tú ya puedes tranquilamente migrar al color en lo que ajustas tu técnica y next a ¿cómo se llama? Ilustrar con plumones, ya sea base de agua, aceite, alcohol, lo que quieras. Y de ahí te vas a los materiales nobles que yo les digo, que es el acrílico, el óleo es el más noble de todos, el gouache y ya el más complicado, que es el de acuarela, porque luego medir la cantidad precisa que necesitas de agua, estar jugando mucho, hacer la suficiente mezcla en acuarela, porque luego para que te vuelva a quedar igual, cómo cuesta. Pero bueno, es interesante. Yo que no soy nada buena en la acuarela, ustedes lo han visto. Pero bueno, ahí vamos, ahí va. En clase empezamos por un trabajo, por ejemplo, a las 2:10 y termino a 2:50 y me pongo a dibujar cosas locas, gracias.
cuaderno. Yo creo que todos dibujamos en el cuaderno en la escuela, ¿eh? Es más, yo de repente en la oficina estaba en juntas de consejo, ya saben, bien divertidas. Mientras hablaban de finanzas, de los proyectos, cómo se iba a seguir adelante, etcétera, etcétera. Y yo estaba ya aquí haciendo circulitos, caricaturitas o cosas en mi minuta, ¿no? Pero así. En pocas palabras, ¿eras prodigio? No, no creo que sea una chica prodigio. Simplemente tenía la habilidad. Pero como he sido siempre como floja para todas las cosas, nunca me esmeré por irme por esa rama. Siempre me pasaba algo muy curioso. No sé si a ustedes. Pero yo podía dibujar cuando tenía ganas y quería hacerlo. Pero si eran trabajos que tenía que entregar por obligación a fuerzas un tema específico, ¡ay! Dios mío, bloqueo mental al 100% y ni una línea recta me salía. Con eso les digo todo. Entonces me di cuenta que pues, no, no, yo no soy de dibujo bajo presión, ni de dibujo por encargo, porque no. Por eso me gusta el libre albedrío. Me encanta cuando nos ponemos a improvisar, que me dicen, dibuja una ardilla, sí, pero que una ardilla taquera, pero que sea ninja, o que sea no sé qué. O dibuja una rana, pero que esté en un estanque, pero que sea Rastafari, pero que esté pacheca. Y así cosas bien locochonas que se les ocurren. Eso me gusta, pero que me digan, tienes que dibujar a 3x3 en esto, a claroscuro, con perspectiva, fuga, etcétera, etcétera, un plano y así, no puedo. Me atrevo a decir que me quedo pasmada con toda esa información y digo, ok, no sé por dónde empezar. Oh, profiga, fulgama, qué hermoso te está quedando. Oh, muchas gracias, Eduardo. Hola. Mi perro se llama Chibuina. ¿Chibuina? ¿Tu perro se llama Chibuina? Oigan, chamacos, escuintles huecos, o sea, niños. Yo en acuarela quiero hacer un perrito y termino haciendo un chorro de pintura arcoíris loco que pareciera salido de un meme. Ok, yo también, jaja, te entiendo. ¿Es tu perrito Chivis? No, es una foto que me encontré en Pinterest para sacar el cachorro. Y hay varias referencias y digo, pues y. Digo, está padre porque está enlodado de la parte de abajo. Digo, ah. Yo igual no soy buena con las acuarelas. Yo no soy nada buena con las acuarelas. Son un reto para mí. Por eso últimamente he comprado muchas cosas de acuarela, pero no porque sea yo buena, es porque soy muy mala. Y como soy muy mala, quiero aprender en ellas para no ser tan mala. Porque vean. Yo me tardo un montón y ya hay gente que 2, 3 trazos y ya tienen la obra terminada y usaron acuarelas y yo así de ah, por Dios. Voy a hacerme un bocadillo sándwich, ok, de jamón, paleta y queso. ¿Qué es paleta? Jamón paleta, no lo conozco. Según tu país. Ah, ok, ya. ¿Cuál fue tu dibujo donde más tardé? Fue en uno para mi clase de dibujo precisamente a la edad de 17 años en el taller, en la escuela de artesanías de IMBA, está ubicada ahí por San Antonio. Y fue una cuchara en hiperrealismo, en óleo, y las medidas eran 1 por 1,20 por 1,80, pero era, hagan de cuenta que era la cuchara
Estaba nada más recargada en una servilleta, nada más estaba puesta y la servilleta tenía como si fuera hilo bordado, es que no sé cómo se llama eso. Y entonces yo tenía que hacer todo el diseño de la, pues, de la mesa, la base de la mesa, el hilo, la textura de la tela y mi cuchara. Y obviamente que pareciera que estaba padre. Y me tardé en eso, yo creo que como medio año, porque era mi proyecto de curso. Y me tardé más o menos medio año haciéndolo porque era hiperrealismo. Y ahí me di cuenta que no me gusta el hiperrealismo. Es muy bonito, pero para eso están las fotos. Y me tardé 6 meses haciéndola. En lo que secaba, volví a tomar, luego raspaba y así. Ya vengo, vale. Ya me dieron ganas de dibujar contigo. Dibuja, tú dibuja. Este es el espacio donde todo el mundo empieza a sacar sus cuadernos, sus tareas, y me ponen como un segundo plano si quieren, y empiezan a dibujar. Y no necesariamente tienen que ver lo que ando haciendo. Y pues bueno. ¿A qué me refiero con el hiperrealismo? El hiperrealismo es el trabajo de dibujar y tiene que parecer que fue hecho como si fuera una fotografía de alta resolución. No debe de quedar huella de tu trazo ni del pincel, nada. Es simplemente la obra. Y nunca, entregué ese trabajo para una exposición y ya jamás volví a ir por él ni por todos los demás. Ahí se quedaron en esa escuela. Me di cuenta que la pobreza arrasa y no hay pan. ¡Oh, no! Yo estoy haciendo un barco en pintura. ¡Oh, qué padre! Pero hay galleta. Ah, bueno, al menos. Lo chiste de los perritos estos es que tienen como cairelitos. O sea, es como en la parte del pecho tienen el pelaje así como medio rechinín, no sé, ondulado. Vale. ¿A qué se refiere Uber? Ah, es que iba a cenar sándwiches de jamón y llegó todo triste al descubrir que la cena ya había sido asaltada anteriormente. Posiblemente por él mismo y no se había acordado. La tragedia de quien quiere hacerse un sándwich. No hay pan. Entonces se va a conformar con unas ricas galletitas que se encontró en su camino y yo creo que las vio así. Imagínate, él caminando y de repente a lo lejos lo empieza a mirar fijamente un paquetito de galletas. Y le dice, elígeme, escógeme, haz realidad mis sueños y sacia tu hambre. Y él dijo, está bien, tú serás el elegido. Ah, directamente las galletitas y las toman. ¿Cuál es el número favorito de un científico? El 100. ¿El 100? ¿Por qué el 100?
científicos y en... Ah, ya, pues sí. No, hombre, soy muy mala, oigan. Ya para que me tengan que explicar un chiste, ya no es tan, tan, tan gracioso, ¿eh? Pido perdón por ello. ¿Qué te encontraste ahora? Unas ricas y deliciosas, súper esculturales galletitas. A todo esto, ¿de qué eran tus galletas? Chibi, ¿qué te gusta comer? Dime qué tus comidas favoritas. Las mías son milanesas de ternera, fideos de crema y queso asado con chorizos y papas. Sándwich de galleta. Ah, qué rico. A mí me encanta. Ay, ¿por qué no puedo sacar con este? Mi comida favorita son tres en general. El sushi. Pero el sushi original, no los makis sushi o como le conozcan en todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, sino sushi de salmón, o sea, salmón crudo, es la bola de arroz con su poquito de wasabi, el sushi y tu salsa de soya. Oh, me encanta. Y bueno, yo sé hacer mucha comida japonesa, pero en particular el sushi así me fascina. Mi segunda comida favorita es el espagueti rojo. Es como que, ay, nada más de pensar en él, se me hizo agua a la boca y eso que acabo de cenar, chicos, cené pozole. Y tercera comida así súper favorita que diría yo, oh, ya acabo de comer, pero sin esfuerzo. Lo crean o no, me fascina. Me requete encanta los tacos de tripa. La tripa del cerdo, de la res, bien dorada, bien cocida, bien limpia, todo, que la fríen y la muerdes y parece chicharroncito. ¡Ah, Dios mío! No importa la hora, no importa el lugar, eso me encanta. Es algo no muy común, es una víscera, a fin de cuentas, ¿no? Pero eso me encanta. Y de bebidas, amo la Coca-Cola Cherry. Se puede decir que es mi debilidad, es mi kriptonita. ¿Y ustedes? ¿Qué es lo favorito? La comida chatarra. ¿A qué te refieres con comida chatarra? Así como hamburguesas, sándwiches, fast food, ¿no? Mis comidas puchero argentina, ¿entienden? Pasta de carne y aceitunas sin el cosito que no sé cómo se llama. Sin la anchoa, o sea, la aceituna sin relleno. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé por qué esa carita de Domingo Ramírez. No, luego no me escriban con emojis porque no los entiendo, chicos. No es que sea yo tan mala, es que de veras no sé por qué, pero no lo llego a entender del todo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, gracias. De hecho, muy satisfecha. Hasta me quiero desabotonar el pantalón y yo creo que lo voy a hacer. Al fin y al cabo, ustedes, mis hermosos pequeños, no me van a ver. Oh, con permisito. Pero acabo de llegar, de ir a cenar pozole
en la casa de Toño, que está acá un restaurantillo muy rápido de comida. Y pues comí eso y un flanecito de la abuela de postre y ya saben, gordita de nata. Y pues chile en nogada, cerdo en salsa verde acompañado con arroz blanco y tamales. Hola Mike, ¿qué tal? ¿A qué hora llegaste? Buenas noches. Ah, chiles en nogada. Wow, qué delicia. Yo no por presumir, pero sé hacer los mejores chiles en nogada de toda Ciudad de México. Comprobado. Ah, mejor que los de Puebla, que de ahí son. Y me han quedado deliciosos al grado de que me han pedido que los cocine para banquetes. Y yo así de, oh, lo sé, ese talento mío. Pero muy rico, muy rico. Salsa verde. Ay, ya los tengo en salsa verde. Uy, me cuesta. Como no como picante. Me equivoqué. ¿Qué? Lo envié por accidente a los 2 meses sin 10. Ah, ok. En bebidas a veces el vino tinto marca Dada, Coca-Cola y agua tónica semi amarga. Me gusta el café fuerte y tomar mate todo el tiempo, nuestra bebida nacional. El mate es muy rico, pero tiene un alto nivel de cafeína, ¿no? Todo eso que de hecho acabas de mencionar, estarías así tiquitití de los nervios. Yo no puedo tomar mucha cafeína, me pongo mal. No duermo en una semana entera, yo creo. Hace rato. Ah, ok. Oigan, yo tengo un perro. Abrí la puerta de mi casa. Estaba una niña y le digo a mi mamá, ven bebé, no muerde el perro. Y el chihuahuita mordió a la niña. ¡Ay, qué horror! Tamalitos. Oh, sí, qué rico. Bebida. Manaos de cola. Sidra de piña. Agua bien, pero bien, bien fría. Paso las recetas de los chiles. Ay, pues igual y lo puedo dejar pendiente para un video del canal de mi esposo. Y que él haga por primera vez chiles en nogada. A ver qué tal. Eso estaría buena. Pero usando mi receta. Me gusta el mate con menta. Oh. Qué bueno que te gusta el mate. Sí, Uber es de tu país, Pati. ¿Qué has cocinado tú? Uy, yo de todo. De todo, yo cocino de todo. Mi esposo es el que está como que experimentando, está en su etapa de chef y él considera que necesita aprender. No vaya siendo que yo lo dejé a su suerte cada que me voy de viaje. Dice que pues, no sabe preparar mucho más que carne asada. Y pues está bien cuando yo me voy una pequeña temporada, ¿no? Pero que cuando tengo viajes largos, pues, no está tan cool. Yo me moría de la risa, ay, pobrecillo. Sí, boludo, está el repipicu. Pero sí es cruel, lo sé. ¿Y en dulces o postres? A mí el helado de chocolate y dulce de leche. El dulce de leche aquí es la cajeta, que yo sé que allá en Argentina es la caca, pero aquí se dice cajeta al dulce de leche o leche quemada. Que está ahí de la comida. ¿Por qué se acabó el directo tan rápido ayer? Ayer acabó a las 12 y empezó a las 9, o sea que no fue tan poquito, fueron 3 horas. En postres, el camelado y el volteado de manzana con helado de vainilla. ¡Qué delicia! Yo no soy muy de postres. Así es que si tengo que elegir un postre,
Sería el flan napolitano. Me gusta mucho. Me hice una receta de microondas, luego se las paso. Es rapidísima y a cada rato lo puedo estar haciendo. Y con una tacita. El helado de vainilla y también el helado de macadamia. ¡Oh, qué delicia! El helado de macadamia. Riquísimo. Aquí, la cajeta se malpiensa. Significa vagina vulgarmente. ¡Oh, ok! Adiós, adiós, Domingo, cuídate. Mañana llega mi tía de Gringolandia. Oye, sí, qué padre. Que estabas un poquito nerviosa, ¿no? De lo que pudiera llegar a suscitarse. Pero tú relájate y disfruta de la estancia de tu tía. ¿Por qué estamos hablando de comida todo esto? ¿Por qué somos tan glotones? Siempre llega una hora en los directos en que yo no sé por qué, pero empezamos todos sin querer a hablar de comida. Para mí la mejor comida es la carne asada con salsa tatemara. No sé cuál es la salsa tatemara, bandera verde, con limón y la tortilla al carbón. ¡Oh, qué rico! ¿Qué tiene abajo del pecho del perrito? ¿Esto? Es otra patita, nada más que todavía no trae detalle. Es la otra patita que le sale, pero no se ve del todo porque aquí está la otra patita y aquí la panza y así. Mis postres, helado de palito de limón, tiramisú y los naranjú. Oh, es... Dibujas muy bien, qué envidia. Oh, muchas gracias. Giren el marcianito. Cumbiero 100% real, no fake cumbión. Ok, un poco más largo el nombre y no puedo leerlo. Muy original, definitivamente te voy a recordar. Muchas gracias, trato de esforzarme, pero creo que todavía no dibujo muy bien. Pero ahí vamos, poco a poco. Bueno, hablemos si quieren. ¿Qué historietas o cómics les gusta o han leído? Y historietas de Scorpio argentinas, las de Editorial Norma Española. Y no me gusta el manga. Oh, yo de historietas. Bueno, yo de historietas soy del club Marvel. Y de DC me gusta la saga de Batman, nada más. Superman me cae gordo. Y novelas gráficas, oye, un montón. La que más me ha gustado es la de Happy, que por cierto tiene serie en Netflix. Bien. Muy buena, muy buena. ¿Qué estilo de música me gusta? Electrónica, rock, metal y K-pop. J-pop y Visual Kei. El Visual Kei. Wow, me encanta. Me acabo de equivocar. Lo bueno de la acuarela es que te equivocas, pones agua y recoges con el mismo. Y ya, no pasa nada. De aquí me pasó. Nada. Ya regresé. Hola. La salsa tatemada, disculpa, es una salsa con chile serrano y tomates molidos. Oh, ok, qué rico.
Ah, muy bien. Haz otro cover a mí de otras canciones. El domingo lo subiré, pero cumbia de la buena, cumbia de la villera, cumbia de supermercados. El trap es muy feo. Bueno, depende del trap, porque hay trap que es el del reggaetón y hay trap de música electrónica. Entonces ahí sí hay que definir si es trap de reggaetón o trap de electrónica. El trap yankee, no el hispano, o sea, trap de electrónica. Jazz, rock, alternativo, clásica. Ah, la cumbia de Baldi. ¿Me enseñas a usar los crayones Prisma? ¿Cuáles crayones de Prisma? ¿Crayones ceras? Qué genial el jazz, como fondo para dibujar está buenísimo. ¡Ay, oh, sí! Me gusta mucho el Yankee Electro como Ivysoan y Lil Pump. Ah, muy buenos, muy buenos. La música swing electrónica también es muy buena. Los de Hell Giratorios. Hay un video que está en el canal e incluso hay dibujando una sirenita y no me acuerdo qué otra, con una rana. Y está el video. ¿Por qué el trap hispano decanta Bad Bunny y esa bola depende? Está bien. Culero. ¡Ah! Ok. ¿No te gustan los Tigres del Norte, Chivis? Mira, de no ser la de grabé en el nombre del maguey. ¿Tú, no, qué? ¿Cómo va el nombre? Grabé. ¡Ay, olvídenlo! No, no soy nada buena en eso, perdón. ¿Cómo va? Ay, no sé ni quiénes son los Tigres del Norte, olvídalo. No, creo que no me gustan porque no sé ni quiénes son. Dios mío. ¿Cómo va? Los Tigres del Norte. A ver, pónganme un pedacito de una letra de los Tigres del Norte para saber quiénes son, porque estoy segura que sí los conozco porque me suena el nombre, pero como yo no soy muy Vox Populi, pues grabé la penca del maguey tu nombre. Andas, andas, ¿ese es de los Tigres del Norte o no? Ya está cerrada. ¡Ay, sí! Ya está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. Ok, sí los he escuchado. No son mis hits, pero esas dos rolitas sí me agradan porque son, perdón por la vulgaridad, pero son las de la peda. Yo no sé por qué, pero ya cuando los amigos están entre azul y medianoche, es cuando empiezan a poner esa música. No me gusta el reggaetón porque son muy denigrantes, o sea, machista. El reggaetón, muy bien porque no te guste. Yo no sé si es denigrante o no, porque hay letras de otros estilos que son más explícitas, claro que con otro lenguaje. Y bueno, por ejemplo, la de Every Breath Take de Police, la de es súper terrible esa rola, porque está hablando de un acosador tal cual, porque te está diciendo, en cada lugar donde estés, cada respiro que des, siempre estaré a tu lado, ahí estaré. Y híjole, está cañón. Y sin embargo, pues la consideramos una muy buena rola, ¿no? A mí me gustaba en su momento, pero cuando me la empezaron a dedicar, yo dije, no, gracias, está muy enfermo esto.
Sí, Chibi, un día nos tomamos unas chevechas con los tigres de fondo. Por favor, cuando estés aquí en Ciudad de México, no necesitas hotel, me avisas y llegas aquí a la casa, le avisamos a tu familia, les mandamos el GPS para que sepan la ubicación y el teléfono de la policía y ya estén tranquilos. Me gusta Astor Piazzolla. Ah, muy bueno. A mí me gusta un intérprete, no, bueno, un intérprete músico, bueno, sí, también es intérprete, que es Nicola Di Bari. Uf, buenérrimo, muy, muy, muy bueno. La canción Take a Hint es la de Victorious. En la clase de música teníamos que escuchar tango electrónico y escribir qué instrumentos escuché en tango Ingrid. Oh, wow, qué interesante. Yo no puedo distinguir los instrumentos así uno a uno, sobre todo ahora con la era digital, porque no sé si son reales o simplemente prefabricados de computadora. Entonces, a veces me cuesta un poco. No sé si ustedes tengan ese oído musical que se requiere. Amo esa canción de Mindvast. ¿Saben qué canción me gusta muchísimo? Y que se me hizo muy buena adaptación de esa rola. La de Roxette, pero en tango, de la versión de la película de Moulin Rouge. No sé si la han escuchado. Es muy, muy, muy buena. Maluma, Ozuna hablan sobre la mujer que los dejó hace 5 años. Ah, sí, son amores eternos. Pump Up Kiss, versión trap o original, es muy buena. Habla de un niño muy pobre. Oh, no, solo machistas. Ah, ok. Ay, perdón, es que yo no tengo mucha reseña o fuente de la música del reggaetón, porque como no lo escucho, elijo con qué me voy a torturar muy sabiamente. Entonces, perdón si de repente soy muy ignorante, chicos. Mucho, muy ignorante en cuestión musical. Ahorita, a ver, déjenme, les pongo un cachito de una canción, aunque me baneen. Pero es que esto es súper padre. Oh, Chibi, hace mucho calor. Sí, hace mucho calor. Aquí también tengo ganas de poner mi ventilador, pero no sé si el ruido lo van a escuchar y entonces me estoy aguantando. Hablando de música de banda, pero de grandes bandas, ¿eh? A ver si les gusta esta, que es muy, muy, muy buena. Ay, ¿por qué me corrigen? Yo escribo en inglés y esto me corrige en español. A ver si les gusta, ¿eh? De Benny Goodman. Esa versión de Benny Goodman me encanta mucho. Le voy a subir al volumen.
También hay una que me súper encanta, chicos, que es... A ver, ¿dónde está? A ver si la reconocen, chicos, esta. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? Que era con... También de Benny Goodman. Es de grandes orquestas también. Y yo dije, ese me encanta mucho. Toda su discografía me parece espectacular. Creo que sí. ¿No tuvo éxito esa? El rock de la cárcel, claro. ¿Por qué no? Total, ya este video me lo van a banear, así es que no importa. ¿Versión en inglés o en español? Hacían del fondo en el ratón Mickey los de Disney. Sí es cierto, hacían esa. Esa... A ver. A ver, cántenla, chicos, conmigo, por favor. Vamos a bailar. Algo así va, ¿no? Ah, toda esta noche. Te dijeron ya. No tenemos vida social, pero hacemos fiesta de noche. No, eso es rock and roll. Pero sí tiene bases. Te dijeron ya. Esa la cantaba Elvis Presley, me parece. Esa es una versión. La original. Ah, no, el remix. A ver, déjenme ver la original. Pues la original es esta. Y es con Elvis Presley. Ese sí me van a meter gol luego, luego. A ver si no les pasa que me suspendan el video. Sí, esa es la padre. Pero también está esta rola de, oigan, este es el cachito y esta la cantaba Enrique Guzmán en español. Muy buena versión. Yo creo que lo que él se hizo famoso. Estoy obsoleta, soy región 4, versión de Picapiedra, chicos. ¿Sabes
¿Sabías que fue una negra de Estados Unidos la verdadera del rock? Sí. Y hablando de negras, nada más por eso les voy a poner a Aretha Franklin para que se eduquen, chicos. Porque esa señora, qué vocerrón. Y les voy a poner la canción más famosa, cualquiera de las dos. O bueno, es que hay muchas. Está la de I said a little prayer, es decir, dije una pequeña oración, o la de respect. Es como antiguo, no, no es antiguo, es clásico. Acuérdense que lo viejo no es antiguo, ni viejo, es clásico. Yo ya soy una mujer clásica, ¿eh? ¿Cuál es esa? Voy a poner puros cachitos para que de todas formas ya me la van a cargar aquí. I want you back de Jackson 5. I want you back. La de Are You Walking? No, pero primero esta, ¿no? Un cachito de esta. ¿Cuál era la de Ayuwoki? Era la de Smooth Criminal. Love or Leave Me de Nina Simone. Oh, muy buena. Muy buena. Esa, pero vamos a poner a los niños su Ayuwoki para que no digan que no estamos en sintonía. Pero la versión chiquita de 4 minutos, porque hay una bien larga. ¿Y mi coca? Thank you.
Ay, chicos, esto ya se está convirtiendo en fiesta, ¿eh? Gracias por alegrarme mi día. Ahí está el Ayuwoki. Ayuwoki, baby. Ayuwoki, Ayuwoki, bebé. Es Ayuwoki. Ya sé, pero es que eso es por el meme del Ayuwoki. ¿No me lo sabes? Pues ellos me pidieron el Ayuwoki en específico. Punto. Pero tú dijiste Ayuwoki nene, por eso dije más nene. Baby. Oye, ¿qué? Cuca, o sea, sí lo pedí en serio. No, pues pide tus 5 minutos de... Ay, qué gacho. Nina Simón. Ok, Nina Simón. ¿Con cuál rola era de Nina Simón? Esta es la hora de las complacencias. Ay, aguanten. Se me están yendo rapidísimo. Mensajes, ¿por qué me cancelan los mensajes, chavos? Love of Orlean. Ok. Ay. Nina Simón con Love Me or Leave Me. Ay, ese es... Oh, a ver. Nina Simón para... voy a hacerle como los gringos. Nina Simón, dirigida para Gilberto L. Aquí está, para ti. Do you see fruits? ¿Cuál era Joyce Fruits? ¿Quiénes son ellos? Ellos me suenan, pero no los ubico. Joyce Fruits. Pero es música. ¿Era esta? ¿O no? ¿Qué tal? ¿Te compraste la Syndra? Yeah, Monse, padre. No, ¿verdad? No creo. Lucanet, no sé quién es Lucanet. Yo aún que lleve meses sin verme un episodio. Adiós, Chibi, se me acaba la pila. Cuidado. No lo sé. O sea, es bueno con Marinette, pero quiero ver el chat feliz. Porfa, empiecen con BTS. Eso todo lo sabe la teoría más famosa de Michael. Yo me compré... ya lo leí. A mí, Adrianet, nadie lo toca. Pongan Blackpink. Ay, ese a mi esposo le gusta Blackpink. ¿Alguien de aquí es ARMY? No, yo no soy ARMY. Yo soy ELF, en específico Petal. Aquí ya vamos a empezar la guerra de fandoms. ¿Alguien pidió Beatles? ¿Cuál de los Beatles que tienen muchísimas?
a poner una viejita que me gusta mucho. Y es esta. La de Safri Dúo de Tambores. Esa música como que me prende. Y si no, todavía más. Más viejita, esto. A ver, ¿cuál será buena? Y ahorita cambia. Esa no la había escuchado. Eso es música industrial de mi época de estudiante de bachillerato, creo. Búsquenla en internet si les llama la atención, como Tecno Industrial Megamix, y ahí lo van a encontrar, eso y un chorro más. Les voy a poner otro cacho de otro más adelante para que vean que es diferente. Y no sé por qué me acordé de la cabra, la pu de la cabra. Ay, perdón las palabrotas. Y luego eso también. Esa es la de Speedy González, hombre. Y también está la de Elvis Presley, murió. Y así muchas, así absurdas. Supón la vaca loca para que se prenda el directo. ¿La vaca loca? ¿Qué es eso? Lucy in the Sky with Diamonds. La vaca loca, ya me dio curiosidad. La vaca loca. Nada más no es reggaetón, ¿verdad? Porque a mí no me gusta el reggaetón. Aquí es la vaca Lola, no la vaca loca. Ah, es la vaca Lola, o sea, esa yo la que no sabía. ¿Qué es eso de la vaca Lola? ¿Es una canción infantil? ¿Es de verdad? No manches, neta. ¿Y cómo? A ver. La vaca Lola. Pero hay muchas de vaca Lola. No.
No, es mejor esta, es mejor la de Baby Shark. Pero si no se la saben, no pueden cantarla. Esta a mí me gusta más. Así es, Army es una palabra compuesta. No, ya, ya estamos muy pesados, chicos. No sé si van a poder dormir esta noche. Lo peor es que me la sé completita, chicos, y la coreografía. Nada más por eso les voy a poner una más ruda y de mis ahí les va una bien ruda. Y la tienen que cantar conmigo, Porque yo sé que todos ustedes están así por el poder del amor. Bueno, soy una taza, una tetera, es muy buena. Quisiera verte. Y eso hasta la canto porque me gasté. Kamisama, Hashime Machi. ¿El opening o en el ending? Ese es el opening. Ah, no, este es el ending. Perdón. Opening, que me está viendo. No. Opening. Esto me encanta.
A ver si se sabe. ¿Quiénes son ellos? All right. Next up in this singing competition, we got Jade West and Kat Valentine. No creo que eso no es, ¿o sí? ¿Sí? ¿Inuyasha? Oh, claro, Inuyasha es muy bueno. Ay, como que esta está muy larga de introducción. Esta. Ahí va. El mundo es de la para ti, oscuro y de Dios mío, ya no me acordaba de esa rola. Midori, hasta reaccionaste. Dororo, Dororo, otakus. Ya nada más por eso voy a poner la de Sakura Card Captors para que se les quite. Huh.
Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia en mí. No puedo, no me atrevo. Eso sí, te veo, no sé qué decir. No sé por qué. Porque quiero volar contigo por el cielo. Ay, Dios mío. No te crees porque te amo, te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Oh, por Dios. Tienes que poner la de Sailor Moon. Yo la puse nada más que en versión rock. A ver, ahí va la de Sailor Moon. En versión normal. Eso sí es sincera. Solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente. Cortocircuito me causarán. Debo de hacer unos. Dora la exploradora, no, por Dios, no, eso no sé cuál es. Nunca he visto la serie de Dora la exploradora. Yo sé cuál va a ser de su gusto. A ver si la recuerdan ustedes. Ay, se me olvidó que decían el nombre. Sí, ya sé. Dibuja la pata, por favor. ¿Qué? ¿Cuál? Sparkle as the Red Wimps. ¿Cuál es esa? Ay, perdón, lo quité. Qué burrín. ¿Ya ven, chicos, de la emocionada? Es... Sparkle. Ay, ay, ay. Ay, sí, tenemos que poner las de Dragon Ball porque son buenísimas. A ver, ahí va. Sparkle. ¿Es esa? Sí, okay. Siempre la verdad es. Ah, ya sé cuál es, la de Your Name. Claro.
¿o no? Season de Opening the Blood Plus. A ver, vamos a poner Blood Plus. Mientras busco esa, dejo esta. A ver si era esa. Es muy buena esa. ¿Es esa? Los amo porque son tan frikis como yo. Serán todavía ni lo hago. Ah, no, es otra. ¿No será un ending? Porque, por ejemplo, vean, esta me gusta a mí. Esta me gusta mucho. Esa y esta otra. A ver si la buscan. Gracias, Julián, gracias. ¿Ubican esa? Aquí tengo a alguien que estaba viendo tu directo. Ay, muchas gracias. Saludos a ese alguien. Hola, hola. Ah, oh, muy bien, Gil. Tú eres igual de raro que yo, ¿eh? Es Ana Tsutsuya. Es la de Nana. Que a ver si la llegaron a ver esa. Paradise Kiss, claro. Dios, qué enfermitos estamos. Oigan, me sentí cruda, hay que pararle ya. A Steven. Hola, Steven, ¿qué tal?
It's lonely in... Bueno, ya. Se acabó el corte popular porque de verdad me van a banear bien a gusto, me van a meter no sé cuántos strikes. Pero lo bailado, nadie nos lo ha quitado. Oh, bueno, ¿qué tal? No, que no se vuelva loca, loco, que vuelva la cordura. Que vuelva la cordura. Tengo tatuajes, no, pero me gustaría, pero no puedo, lamentablemente, porque, ¿qué creen? Que me tengo cicatrización queloide, por lo que, lamentablemente, no voy a poder tener tatuajes nunca en mi vida. Porque no se me verían bonitos. Aquí llegó otra persona, se llama Angie. Angie, hola, ¿qué tal? Bienvenida al Club de los Desvelados. Pero bueno, no se sientan excluidos, ni sientan que van a morir por la música que pongo. Pero sí, sí me gusta esa música, lo siento. Piercings, uy, sí, piercings sí, tengo muchísimos. Antes tenía el corsé en la espalda, pero me los quité porque crecí. Lo tuve por ahí de los 20 años, hasta de los 17 a los 20 años más o menos, tuve corsé en la espalda, que eran alrededor de 14 o 18, 18 perforaciones donde les podía pasar un listón y pues quedaba muy bonito. Tenía también el piercing del ombligo, y tengo en las orejas 4 perforaciones en cada una, y ya. Llegó Esteban, tengo un poco a mi lado. Un video de Shark Puppet. ¿Qué es Shark Puppet? Video sí, no, porque ahí sí yo no puedo meter material de otro contenido. Ahí sí, discúlpenme, chicos. Pero ahí sí me meten strike. Videos no, la música como sea. Pero video con copyright no puedo. Sí, sí tengo los de las orejas, el del ombligo y ya, los de la espalda ya no, porque esos ya los tengo totalmente, catizados. Pensé que lo del perrito era su pupú. ¡Esto! ¡Es su pie! Tengo un mundo de personas, ¿por qué están reunidos en pijamada en tu casa o qué? Por las vacaciones. Es un títere de tiburón. Oh, pero tiene copyright el video. Porque si tiene copyright no lo puedo sacar. Ahí sí, discúlpenme. Las reglas de YouTube son muy específicas en ese aspecto. No le hallaba forma, ¿no? Es que todavía estoy en parte de... ¿Qué es ese sonido de terror? No sé, el ventilador de la computadora tal vez, no sé. Esa no es. Oh. Hola, de nuevo. No sé, pero esto ya se volvió una locura.
Mi esposo, de hecho, está viendo Samurai X por no sé qué número de vez. La está viendo ahorita en la recámara. Nada más oigo los. Ahorita ya que empezamos a definir el cuerpo, ya vamos a terminar con este pedazo. Y la siguiente sesión, que yo creo que será mañana, no sé, vamos a ya empezar a terminar con detalle. El detalle lo vamos a hacer no con lápiz acuarelable, porque el lápiz acuarelable sí sirve para colorear y esas cosas, pero no da un acabado como que, bueno, vaya, por su consistencia no llega a ser un coloreado bonito. Según iba a editar, pero ya me entró la flojera. Ah, caray. Estoy en la casa de mi mamá. Oh, por eso tienes a tanta gente alrededor. ¡Qué padre! Disfrútenlo, disfrútenlo. Chicos, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Chirigón. Y Julián es un chico aquí que es una estrella en los chats. Participa un montón. Y creo que todos lo reconocemos. A todos les interesó tu contenido. Oh, muchas gracias. Pues si les gusta, entonces bienvenidos a la familia. Somos un poco de raros, habemos de todas las edades, desde 7 años, el más pequeño, hasta el más viejo, que tiene 68 años. De repente entra, de repente no, y si entra nada más nos mira, no participa en escribir. Y ya. Y no decimos que son viejos, sino que son clásicos. Chale, sí voy a escuchar a Sayoko. Bueno, solo una vez. Da su lechuza de mascota. Su lechuza. Ay, ¿te imaginas que yo tuviera una lechuza? ¡Qué impresión! Pero solo un poco raro, solo un poco, sí, así, así poquitito, no mucho, pero haz de cuenta que todos debemos de tener 10 tornillos y nos quedan 3 a cada uno, pero sigue ajustado. Tengo 10 a la vez. ¿Has escuchado esa canción, Chibi? ¿Cuál? Sayoko, no, no sé cuál sea. Bueno, a lo mejor y sí, nada más que no ubico bien a bien. Sé lo tres, pero bien finos. Eso. ¿Le puedes mandar un saludo a mi mamá Paola Andrea Reina, por favor? Señora Paola, muchas gracias. Ha hecho un excelente trabajo con su bebé. Súper lindo, muy educado. Y siempre tiene los mejores comentarios. Muchas gracias por permitirle ver el contenido. Es de Miku, pero no la escuches. Ah, ok. No la escucharé entonces. Hola, Matt World Cup. ¿Lo pronuncié mal o bien? Acabas de llegar. Sí, acabamos de ver tu entrada a triunfal. Al Club de los Desvelados. Oigan, chicos, no me había percatado, pero se nos fue 1 hora más o menos entre pedacitos de música. Y upsí. Ese era tiempo para terminar de dar toda la base del perro este, del cachorrinsky. Hola, ardilla chillona. Ay, qué bonito nombre. Muchas gracias por decir que está lindo mi dibujillo. Pero ahí va, ahí va. Yo que coloreo tan lento, chicos, no inventen, no saben lo que significa esto.
¿Sabes qué pasa con Daniel? Ayer no estuvo. Sí, se fue de vacaciones. Él mismo lo comentó que se iba a ir de vacaciones y que a lo mejor el contenido de su canal se iba a estacionar por esta temporada. Y pues ya, no hay así como que algo de qué, pues como de qué preocuparse. 100 puntos más. Oh, ok. Oh, Adriana Vélez, hola, bienvenida. Sí, es cierto, ya me acordé. Sí, acuérdense que Dani, junto con otros chicos, de, pues así que son nacidos, van a salir de vacaciones. A lo mejor no son vacaciones en todas las partes del mundo, no todo el mundo tiene los días de Semana Santa, como aquí en México, para descanso. Hay quienes sí siguen en clases o así. ¿Cómo lo coloreé? Pues primero es una base ligera de lápiz y como es un lápiz acuarelable, después agarramos tantito pincel y ya justo donde vamos con los detalles, pues ya nada más lo esparcimos y le vamos dando lo que queremos. Por eso no saturamos tanto con el lápiz, no se llena. Podemos quitar color o poner color según requiramos. A base de cantidad de agua y retiramos el excedente del color con un trapito que aquí tengo y así andamos. Llegué aquí porque buscaba un video de plumines y tú los tenías y vi que estaba en directo. Oh, muchas gracias, Adriana. Pues a tus órdenes, en directo sí dibujamos, no somos tan pelmazos hasta eso. Y dibujamos por lo regular random. Es decir, lo que elija el público que esté en este momento. Yo casi nunca traigo un tema en específico. Es lo bueno o es lo malo de los en vivos. Y por lo regular hacemos un live todos los viernes a las 10 de la noche, en la hora de los desvelados. Sin embargo, ahorita por circunstancias especiales, que son vacaciones para la mayoría de los chicos, para entretenernos. Y yo, como ya empiezan mis vacaciones hoy, vamos a poder desvelarnos tranquilamente. Ah, gusta anime. ¿Te gusta el anime también? Ah, qué padre. Saludos desde Canadá. Saludos desde aquí, de la ciudad de los penachos. Lo veo con mi hermana Berenice Vélez. Dice que si le manda saludos. Claro que sí, Berenice. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O buenos días, no sé. Se parece a mi perrito. Ya tengo uno así. ¡Ah, qué padre! ¿Piensas hacer una galería de dibujos? ¿A qué te refieres con galería de dibujos? Saludos desde Narnia. Ok. A 15, ah, estás en zona horaria como nosotros. Bueno, algunos, porque algunos ya están adelantados por 1 o 2 horas más. Hay gente aquí de Argentina, de Sonora, de, bueno, ahorita ya vieron que de Canadá. Hay de todos lados. Me dio sueño, Chibi. Me voy a dormir. Mañana vas a hacer directo. Yo creo que sí, para poder terminar esta pieza. Yo creo que ya ahorita 10 minutitos más.
en lo que termino esta base y ya damos por terminado el día del Club de los Desvelados de hoy. Y nos veríamos mañana para dar el, espero ya, el acabado final. Y ahora sí no meter tanto strike con la música. Y pues bueno. Soy de Chapala, pero vivo en Zapopan. ¡Oh, eres de Jalisco! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué música! Es que hace un rato estábamos de intelectuales escuchando música de grandes bandas, luego pasando por historia de la música, y no sé cómo se empezó a desviar el camino y terminamos oyendo Baby Shark y canciones infantiles, y de repente dije, ok, sí, ya estamos aquí, y el tiempo nos trajo hasta acá. No queda más que aceptar que somos bastante tacos en este lugar, y empezamos a poner puras música de openings de animes en versión japonés y en español, y no avancé mucho en el dibujo. Y listo. Así es un Golden Retriever bebé, un cachorrito. Y vamos a empezar a darle sus como que los detalles el día de mañana, porque para dar detalles siempre sobre acuarela hay que dejar que seque muy muy bien para que ya no reactive. Por ejemplo, esto es lo que hicimos ayer. Si le pongo ahorita agua, como ya secó lo suficiente, ya no va a reactivar tanto. Y vamos a poder oscurecer el negro y dar más detalles. Y vamos a despedirnos de estos colores para dar los detalles. Estos son para la prebase, en mi caso. Y después vamos a ocupar, yo creo que unos escolares o unos profesionales de la misma gama de Faber-Castell para que tengamos el mismo juego de pigmentos y darle el acabado final a nuestro pequeño perrito. Billie Eilish, tiene un video muy interesante donde está sentada en una silla, ella vestida de blanco y empieza como a llorarle petróleo de los ojos. Es lo único que conozco de ella y me pareció un buen performance. La que decadencia viene, no sea qué nacionalidad, son sus antepasados. Mis antepasados, ¿qué nacionalidad son? O sea, mi ascendencia es francesa y española. Ed Sheeran, ay sí, vamos a hacer el dibujo de Ed Sheeran, pero ese va a ser para un video, así es que sí lo voy a hacer, nada más que para video. La mía japonesa y española. Oh, y también tengo del lado de mi papá, como que africanas y ya mixtecas de la zona del Istmo. Yo digo una tribu, no sé. Oh. Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, le vamos a hacer la prebase. ¿De qué color le ponemos el tapetito? Ay, se me faltaba la colilla. Yo soy de ascendencia italiana. Abuela es italiana y cuando tuvo a mi mamá se mudaron a Jalisco y aquí me tuvo. ¡Oh, vaya! ¡Qué padre! ¿Verde? Ok, verde.
Verde será. Cuídate, Julián. Ya de hecho ya se va a acabar el rato de andar aquí fantaseando. Porque tenemos que dejar secar esto y esto sí va a tardar bastante en que seque bien y bien. Sobre todo para el tipo de detalle que quiero que le demos. Vamos a tratar de dejar esto lo mejor acabado para ya empezar a meterle el lápiz. Espero que quede bien y no lo arruine porque de repente sí, uy. Estoy muy feliz de tener un poquito de japonés. ¡Oh, qué padre! Pues yo soy feliz de ser una mexicana, nacida aquí, de papás de todos lados, y va a estar muy interesante. Algún día si decido hacer lo del ADN, yo no creo porque es caro, pero sí estaría bien averiguar exactamente qué tanta mezcolanza tengo, ¿no? Causa de una pulmonía. A ver. Y mi papá soy de Francia, pero él no duró mucho allá y se vino y conoció a mi mamá y pues lamentablemente murió hace 5 años. Causa de una pulmonía. Oh, qué pesar. Muy lindo te está quedando, Chivis, aunque el perrito tiene carita triste. Pues sí, está como que lo están regañando, vean. Aquí está la foto, tiene su carita triste. Ay, santa. Porque está todo mojado, empapado y lleno de lodo. Pero bueno. Poco a poco vamos a irle dando detalle a esto. Recuerden que los trabajos bien detallados siempre pues, te quitan un tiempo. Tiene hambre, así pongo mi cara cuando tengo hambre, ok, no. Puede ser que también tenga hambre porque jugó mucho y está todo sucio. Y está esperando a que le permiten el acceso a toda la casa porque lo tienen arrinconado en la puerta. Por mojado y sucio. No me imagino la historia del pequeño peludo. Pero ha de haber estado en una de las mejores aventuras de su momento. ¿Me pueden dar algún tip para apuntes bonitos? En la uni me pidieron apuntes bonitos. ¿En la universidad te pidieron eso? No, pues no sé, yo no. Vaya, no sé nada de eso. Pero hay muchos en Instagram o en Pinterest, hay muchas imágenes de cómo puedes hacer tus apuntes usando letras de diferente tipo o simplemente una escritura que sea legible, que sea equilibrada, etcétera, etcétera.
¿Me pueden dar algún? Oh, ya se dejaron como cuáles. Ay, sí, yo no sé. ¿Qué tips? Supongo que Haromi te puede ayudar más que yo. Puede darle incluso páginas. Yo hice uno porque me dijeron que cómo se usaba, no me acuerdo qué cosa, y ya les hice uno aquí. Que fue en un en vivo, creo. Este, de un letrero, pero basándome en, como que en ideas de otro, porque yo no sé hacer estas cosas. Pero bueno. Hay mucho tipo de tipografías. Yo te recomiendo mucho que descargues una aplicación o lo busques directamente en tu computadora que se llama Pinterest. Y ahí pongas y te va a salir, uf, cantidad de cosas. E incluso aquí en Instagram. Ah, mira, ese es BooStudyGram. ¿Qué necesitas? Yo te recomiendo que utilices plumones de los más sencillos, de preferencia base agua y un pincelito, en caso que lo tengas, para que no ocupes. Y este lápiz, que tus cuadernos sean de buen gramaje en hojas y ya, no necesitas gran cosa. Y una pluma que te guste bien, que no tenga tinta, que se corte, que sea bien fluida. Y pues ya, nada más. Y pues bueno, chicos, esta menorra se borra. Mil gracias por acompañarme. Nos vemos, yo creo que mañana, si no mañana pasado. Bueno, a fuerzas pasado, que es viernes, viernes a fuerzas. Y si no los veo mañana, el jueves, los veo el viernes por la noche. Aquí para el Club de los Desvelados. Así es que cuídense mucho, pórtense muy bien. Mil gracias por su compañía y locura conjunta. Les agradezco sus buenas vibras y el hecho de que estén aquí conmigo acompañándome en mis ratos de dibujo. Así es que, papá, ay, ayuda, ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda? Ah, ok, no, espérame. Ok, bueno. Pues nos estamos viendo. Bye bye, hermosos.